Bueno, creo que como concepto central está esta cuestión del orden que el haber permit, esto ha permitido que al ordenar las finanzas, al ordenar en cada uno de los lugares de trabajo las, las formas, eh, esto ha permitido, por un lado, el ahorro para la adquisición de 11 camiones y, y también de contenedores, que eran sumamente necesarios para dar respuesta a esta crisis de la basura, ha permitido pagar los sueldos en tiempo y forma, a pesar de conocer de, de que la situación es muy crítica y que el, el municipio cuenta con una deuda de 1.500 millones de pesos. Se ha podido sanear esto, así que creo que este fue uno de los ejes centrales. Y bueno, eh, la otra cuestión es todo lo que se ha ido trabajando, tanto con la provincia como con la nación, que ha permitido acompañar y dar respuesta a algunas cuestiones, como por ejemplo la recolección de residuos, la falta de asfalto para, para el bacheo, que se ha hecho gracias a este apoyo de, de la provincia. Bueno, yo tengo muchísimas expectativas, la verdad que estoy esperando que, que inicien las sesiones porque creo que hay mucho, mucho para trabajar y siempre siguiendo en esta línea de trabajar en el marco de un liderazgo participativo cuestión que no es sencilla porque implica escuchar todas las voces esto implica disensos entonces implica muchísimo diálogo y lleva mucho más tiempo más trabajo pero creo que es la única manera de hacerlo no solo con los concejales como decimos siempre sino también con los vecinos y sobre todo los que los que se vean afectados o los actores principales de la normativa que se esté tratando hoy para la para la próxima sesión si bien hay algunos ya proyectos presentados y y que implican el inicio de esta etapa de diálogo eh, hay muchos más a seguir trabajando sobre todo en sinergia con el Ejecutivo como lo hemos hecho y como dio cuenta hoy el Intendente de la herramienta que se le dio que le dio el Consejo Deliberante a través del, de la ley de, de la ordenanza perdón, de emergencia con la Comisión de Verificación de Créditos que es lo que hoy permite evaluar al municipio cuál es la deuda real y sobre la que se está trabajando ahora. Creo que este este poder trabajar en conjunto es también clave para la gestión y para todos los vecinos.